Bienvenidos de regreso. Maestro. Los ocho. Permítanme un segundo. O dos. Que revisamos esta onda. Aquí está. Listo. Perfecto. Vamos a compartirles. Vamos a pasar lista de nuevo, chavos, para la siguiente clase, siguiente módulo. Aguanten un segundo. Lleva el tren. Lleva el tren que se cayó allá en México. Sí. Muy bien. Noveno A. ¿Qué materia es este? ¿Quién sabe qué materia? ¿A qué sea? A ver. Copio aquí y duplico acá. Copiar. Pegar. ¿Sí? Creo que sí. Noveno A. Y entornos virtuales. Proyectos. Correcto, ya está. Ahora sí. Ya que tenemos listo esto, borramos acá. Y listo. Vamos a ver. Los que llegaron. Su segura. Aquí Javier segura esperando. Ya son 9, pero faltan varios. Faltan como 2. Vamos a ver, hijos de Windows. Bonillo Villa, Jean-Pierre, ¿estás acá? Presente, maestro. Ok, correcto. Chancat Simples, Mauricio. Presente, maestro. Correcto. Mañar Calab, Broly. Presente, maestro. Perfecto. Pacheco Aguilar, Gresley. Gresley. Ahí está. Falta. Luis Castillo, Jesús René. No está Luis Castillo, Jesús René. A ver. No lo veo. Rosado Más, Sergio. Presente. Sanguino. Presente. Gracias. Segura, Alonso, Javier. Presente, maestro. Gracias. Ángel Gedeoni, Torres, Cahuich. Ángel Gedeoni, Torres. Presente, maestro. Ahí está, no, que no estabas. Wicap, Mateo Eduardo, Aldair. ¿No está? No, no está. Falta. Valladolid, Valencia, Irving. Presente, maestro. Verde. Presente. Perfecto. Compañero Verde Martín, aquí estás. Los compañeros que no han llegado, pues tienen falta hasta el momento. Ah, mira, llegó uno. Jesús Puc. Ahí está. Yo pensé que no llegabas. Solo falta Gresley y falta Eduardo. A ver. Muy bien. Vamos a ver lo que nos corresponde en esta materia. Vamos a ver. Voy a compartir en la pantalla para que ustedes puedan verlo. ¿Todos pueden verlo igual que yo? Sí. Gracias. Sí. Ok. Sí. Aquí tenemos la materia de gestión de proyectos 1. ¿Sí? Con la parte de las competencias que ustedes supuestamente deben solventar y tener
lo cual pues se me hace demasiado ambicioso. Ojalá se logre por parte de todos ustedes. Ahorita la realidad es que estamos en noveno y aquí tenemos el conjunto de horas totales que tenemos para realizar. Cada semana tenemos 4 módulos, así que hay que exprimirle lo más que se pueda a la materia, especialmente dado que nada más tenemos 3 pequeños módulos, 3 módulos, 3 unidades. Ok, ya llegó Gretli. Entre 3 módulos que tenemos aquí, que el módulo número 1 es principios a la gestión de proyectos. La unidad número 2 es planeación y ejecución del proyecto con Scrum. Y el número 3 es el lanzamiento. El lanzamiento ya es lo que venía siendo como el cierre y la entrega de los resultados del proyecto. ¿Sí? Observamos que el número de horas está repartido acá. Tendremos que hacer una distribución equitativa para poder tener las parciales ya para evaluar. De primera mano, tenemos la unidad número 1, que habla de los principios a la gestión de proyectos, aquí, donde ustedes tendrán como objetivo organizar el marco de trabajo para el desarrollo de cualquier proyecto que ustedes tengan. Particularmente estamos hablando de un concepto de desarrollo de software. Los proyectos de desarrollo de software son muy apropiados para trabajarlos bajo el esquema de Scrum, que es el que vamos a trabajar este cuatrimestre. Muy bien. El primer subtema que tenemos de la unidad número 1 es la introducción a la gestión de los proyectos. Aquí en ese primer subtema tenemos que en la parte del saber, ustedes deberán ser capaces de explicar el concepto de gestión de proyectos, explicar el ciclo de vida del proyecto, serán capaces de describir las diferencias del enfoque tradicional contra el ágil para la gestión de proyectos. También tendrán la parte de saber describir las generalidades de las metodologías ágiles para la gestión de proyectos como lo son Scrum, Kanban, Extreme Programming, XP, etc. Vamos a conocer aquí por parte de ustedes, van a saber las fases, los roles, los artefactos y los ciclos de vida de estos. Eso es en relación al primer tema de la unidad de principios de gestión de proyectos. Posteriormente, el siguiente tema es marco de trabajo de Scrum, donde ustedes van a poder explicar las funciones de cada rol, como son el propietario del producto o product owner. Aquí creo que se comió una letra, es owner con O-W-N-E-R, no over. Scrum Master, equipo de desarrollo y los interesados. Esa es la parte de los roles. También ustedes van a saber describir el concepto de los artefactos, lo que es el backlog del producto, el backlog del sprint, el incremento o las entregas en este caso. También sabrán describir los conceptos de los eventos como los hitos, el time box, lo que es el sprint, la reunión diaria o daily stand-up, revisión del sprint y la retrospectiva. Ustedes van a describir el concepto de producto del sprint. Adicional, la organización del proyecto, que es el siguiente tema, habla de que ustedes van a saber identificar la visión del proyecto, como describir el backlog del producto o listas de requerimientos. También van a saber identificar épicas, identificar las historias de usuario, identificar los elementos técnicos del producto y las tareas en este caso. Y también van a saber identificar el lanzamiento, que ya es cuando terminan el proyecto o el servicio y el producto queda listo para entregar a los interesados y a los clientes finales. Ese es el tema número 1, muchachos, que vamos a ver en el primer parcial.
¿Sí? En el segundo parcial tenemos bastante material también. Tenemos la parte de la planeación y ejecución del proyecto con Scrum. Ya vamos a entrar en forma en la creación de un pequeño proyecto aquí. Planificación y estimación. Aquí ustedes van a definir el proceso de planificación y estimación de un proyecto. Van a explicar las diferencias entre planeación de producto y planeación del sprint. También van a ver la definición del backlog priorizado, detallado y con iteraciones. También podemos ver la parte de definición de las metas, los recursos, los tiempos de entrega y los productos que se van a entregar o lanzar en este caso. También van a saber hacer cómo determinar la planificación de los sprints y cómo determinar el backlog del sprint. ¿Sí? Tenemos la ejecución y refinamiento, donde ustedes van a definir el proceso de seguimiento de la ejecución, van a explicar el proceso de refinamiento, van a realizar seguimiento de la ejecución y desarrollo de los entregables y van a estructurar el refinamiento del backlog priorizado del producto. El tema de herramientas para la gestión ágil de proyectos. Vamos aquí cómo describir el entorno y funcionamiento de la herramienta para la gestión de proyectos, comprender los gráficos y diagramas para las métricas, realizar interpretación de los gráficos y diagramas y realizar documentación de la gestión y seguimiento del proyecto. Para el último punto, que es el 3, hablamos del lanzamiento, donde ustedes como alumnos validarán los entregables del proyecto para el lanzamiento del producto final. Aquí vamos a ver los temas como la retrospectiva, para poder identificar las acciones para la retrospectiva, documentar lecciones aprendidas o retrospectiva del proyecto, la parte del cierre que define el proceso de cierre del proyecto y para realizar la entrega del producto integrado o servicio, el proceso formal de lo que es el lanzamiento, es el cierre. Esto es lo que vamos a ver este cuatrimestre, muchachos. Ustedes van a chutarse toda esta bibliografía y no sé dónde la van a conseguir. Ese es su problema, no es mi problema. Ustedes tienen que leerlo absolutamente todo de pasta a pasta. Casi nada. ¿Sin dudas, chavos? Ah, profe. ¿Ninguna duda? No, maestro, ninguna. No, profe, ninguna. Así me gusta trabajar con ustedes, chavos. No hay dudas de ningún tipo. Todo es claro. Ya saben lo que tienen que hacer. Les veo al final. Pesado. ¿Cómo pueden haber dudas? Les veo al final del cuatrimestre con su proyecto de Scrum terminado. ¡Listo! No hay nada más que hacer. Todo lo que está en el temario es lo que se va a ver, así que... Están en... Ah, bueno, entonces ya no hay clase. Para promover su propio autoaprendizaje. Ahí está el WhatsApp, por si tienen alguna duda. Exentados. Ajá, exentados, chao. Me gusta la idea. Exentados. Ah, ojalá fuera así de fácil, pero pues no. Dejar evidencia de que intentaron hacer algo, cuando menos en cada clase, que dejaron ahí el esfuerzo. Vamos a ver quién falta ahorita. ¿Quién está? ¿Quién no llegó? ¿Quién se perdió al final? Y eso pasó, somos 12. A ver, sí, pero eso es sin contarme a mí. Deberían ser 12, efectivamente. A ver, ¿quién no llegó? ¿Quién no llegó? A ver, aquí lo tengo. Aquí lo tengo en la lista, ¿quién no llegó? A ver, ¿Eduardo Aldair llegó? No llegó, ahí está. Pacheco Aguilar Gerli sí llegó. Llegó al final. Entonces, ¿Aldair es el que no está? Creo que no alcanzó a venir ya ahorita para la clase que teníamos ahorita. Y sin mencionar que tenemos otro módulo después. Coméntenle que se está evadiendo.
No se puede evadir así tan fácilmente. Condenado calor que hace, de veras. A ver, levanta la mano los que tienen ventilador, no están ahí. Aquí lo tengo, el mío encendido. Ahí está, ¿quién más? ¿Qué más? Aire caliente, profe. Yo tengo aire acondicionado. ¿Estás en aire acondicionado, obsceno? Por supuesto, me cobran 3,000 pesos de luz, lo voy a aprovechar. Ah, está bien. Es igual. Yo pensé que te había llenado de aires con los paneles solares que tenían arriba. No, yo quisiera, como los mañé que tienen ahí los paneles solares, pero a mí no me compraron ninguno. Sí. Caray. Hay que ponerles ahí una batería de papas. A ver si aguanta. Viene cobrando igual, así que es lo de menos. Está bien. Correcto, muy bien. No, yo aquí estoy en una oficina que tiene aire acondicionado, pero como el sol está pegando de frente, el aire no enfría nada, se calienta en cuanto sale del aparato. Pega contra la ventana que está hirviendo y el aire frío se convierte en aire hirviendo. Y así pasa, maestro. Está cañón. Está duro. Déjame ver si me pueden ver. Comenta Eduardo si la acepta. ¿Eduardo comenta qué? Eduardo. ¿Qué tiene? Que si lo acepta. Ah, en él. Ya está, ya dio una entrada. Segunda. Por no llegar a tiempo. Este. ¿Quién? No jala. Es inútil. Ya está bien dada la. ¿Me ven? Sí, se la ve. Sí, nada más que si muevo la mano, deja de verse. Ahí está. Antes de que se apague solo. Ah, para que vean cómo está dando el sol directamente, hijos de Windows. Está directo. Está muy intenso el sol. Bestia, y con camisa, maestro, bestia. Además, ya ves, uno que tiene que ser profesional, te vean o no te vean. Lo bueno es que nada como una coca con hielo. Mi agua es pura y fría. Bueno, estuvo hoy muy bien y muy buena y fría mientras duró. Listo. Ya se calentó en mi cuerpo. Muy bien, pues eso es lo que vamos a ver, chavos, realmente de lo que es el temario de la materia de gestión de proyectos. Y pues de primera instancia vamos a necesitar formar equipos, obviamente, para la materia, para los proyectos que vamos a estar realizando aquí de este lado. Tenemos pocos elementos realmente aquí para poder hacer equipos, así que vamos a hacer equipos de 3, para los que son 12. Tenemos entonces 4 equipos. ¿Estamos de acuerdo? Necesito que por favor, ahorita, permítanme poner aquí un mensajito en el chat para todos. ¿Equipos de cuándo, profe? Son 12, serían 3. Equipos de 3, son 4 equipos de 3. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien, acabo de mandarles a todos mi correo electrónico institucional en el chat. Y en este preciso instante, necesito que me mande por correo electrónico los miembros de cada equipo. Y el último correo que me llegue es el equipo número 1. ¿Acabaron? F5 a mi navegador. No, a ver. Aquí está mi correo. F5. Digamos que llega el primer correo electrónico de nadie.
ha llegado ningún correo. Bien de velocidad, chavos. Cuatro equipos de tres integrantes cada uno. Ahí incluyen a ¿cómo se llama? Listo, maestro. Cheque ese correo. Aldair, ahí está Aldair en su. A ver, vamos a ver quién llegó, quién mandó primero. Checando correo F5. Nada. Todos se van a mi bandeja de. Lo mandé, maestro, yo lo mandé. A mi bandeja de spam. Nada, no llega. El último correo que tengo es de las 3:26 de la tarde. ¿Está bien escrito mi correo? eric.delacruz@utmetropolitana.edu.mx. A ver. Ah, ya llegó el primero, Jonathan Sanguino. Ahí incluyó a los miembros de su equipo que son. A ver, ahí está. Jonathan Sanguino Reyes, Uriel Valladares Valencia, Ángel Torres Cauich. Listo. Es el último equipo. El siguiente equipo es el de Verde. Jesús Puc, Broly y Antonio Verde. Correcto. Faltan dos equipos todavía para que sea el equipo 2 y el equipo 1. A ver. Nada, no debo llegar. Jonathan Sanguino y Antonio Verde son los únicos que mandaron. Un tan. A ver. Nada. Pues Jonathan Sanguino y Antonio Verde. Solo dos, y los otros dos equipos, ¿qué onda? A ver. Por lo pronto el equipo 4 es Jonathan Sanguino. El equipo 3 es Antonio Verde y su gente. Y falta el equipo 2 y el equipo 1 que no los veo. Atorándose los correos electrónicos ahí por querer pasar primero. Ya lo mandé mi correo, maestro. ¿Ya lo mandaste? No, pues, no ha llegado. Debe estar atorado allá en tu buzón, chavo. No, solo tengo Jonathan Sanguino y Antonio Verde, no veo a nadie más. A ver, refrescando correo. Enviado, dice. Luis Mauricio Chan Katzin llegó. Tenemos el equipo número 2. El equipo 2 está conformado por los siguientes integrantes, que son Javier Ulises Segura, Luis Mauricio Chancatzí y Jean Alberto Bonilla Ovilla. Y el equipo número 1, que no ha llegado, son los tres que faltan. Jonathan, Antonio, Luis Mauricio. Falta el equipo de Gresley. Gresley, ¿y tu equipo? Está mandando, maestro. Está mandando. Inventing. Eso lo mandé. Seguro que es una bandeja de spam. A ver. Ahí dice enviado a las 6. Dice enviado, dice atorado en tu bandeja de salida, ¿no? No puede ser. Jonathan Sanguino, Antonio Verde y Luis Mauricio Chancatzin. No me ha llegado ningún otro. Debe estar ahí en el cuello de botella, atorado, tratando de salir tu correo, chavo. ¿Quién lo mandó? Ah, vaya que tu computadora está estreñida, chavo, no sale nada. Un momento, te lo reenvío. Ahora tu internet. Puede estar fallando. El F5 no jala. Jonathan, Antonio Verde, Luis Mauricio Chancatzin. No me llegó nada más. De todos modos, asumimos que son ustedes tres. Debo, necesito que lo hagan oficial con el correo. No
nuevo mensaje. Jonathan, Antonio, Mauricio, nada. No llega el otro. Mándalo, Gresley. A ver si de tu correo sí sale. Nada. F5. ¿Salió? Sí. Nada. A ver. Correo no deseado. Vamos a ver el correo no deseado. Está. Dice que tengo un correo no deseado. No me muestra cuál es. ¡Ahí está! Eduardo Huicab, estamos en correos no deseados. Tres correos no deseados, ¿qué onda? A ver, voy a marcarlo como correo. Reenviar, o sea, este mensaje ha sido identificado como un correo no deseado. Se eliminará después de 30 días. Etiqueta Junk, fecha de vencimiento. A ver, me gusta. Vamos a ver. Dado UM. A ver, aquí. Responder, marcar como leído. Responder. Eliminar, marcar. Opciones. Marcar como deseado. Ahí está. Ya está. Ya lo tengo ahora sí en correos deseados. Con razón no llegaba nunca, chavos. Estaba llegando a mi bandeja de spam. Gresley, Jacqueline Pacheco Aguilar, Sergio Rosado Más y Eduardo Aldair Wicap, equipo número uno. Ni hablar. Estamos completos. Muy bien. Pues ya está oficial, chavos. En cuanto a los equipos. Vamos a cortar un momentito ahorita la sesión. Iniciamos de nuevo al 5 para las 7. ¿Sale? Para terminar a las 7:20 la última parte. Ok, maestro. Sale, nos vemos un rato más, chavos. Gresley, pon tu post en este ratito. Ay, que aprovecho el tiempo. Es lo que decía, maestro. Dale. Ok, sale. Ahí nos vemos. Ahí.